12:45 del 16 de abril del 2013. Hoy hay mucho que reportar en cuanto al proceso de reconstrucción del Tritón en la fase de restauración de cubierta y fibra de vidrio. Originalmente encontramos agua en los dos flotadores, por eso es que están cubiertos con polietileno negro, esperando que se seque desde el interior hacia afuera la madera, el alma de madera de los flotadores. Tino nos había comentado, el constructor original, el carpintero de Rivera, del Tritón entre 1977 y 1994, 17 años, Tino Faustino Tamay, nos había comentado que el talón de Aquiles del Tritón era su cubierta, o visto desde adentro, techo del casco principal. Efectivamente se encontró que la cubierta estaba totalmente dañada, su interior de alma de madera estaba prácticamente podrido, de ahí que fuera necesario hacer el mismo proceso de secado que en el caso de los flotadores. Por eso es que ven ustedes que la cubierta del casco principal en este momento está embolsada. Está esperando que se seque de adentro hacia afuera, al igual que en el caso de los flotadores. El casco, las paredes del casco, están siendo ahorita eliminadas de todo el hell paint en mal estado, y en algunos puntos está también brotando agua. Esperemos que no sea tan grave la situación como en el caso de los flotadores, porque en cuyo caso se va a tener que hacer el mismo procedimiento de perforar pozos de desecación, esos pozos de un 16avo de pulgada, que en el caso de los flotadores alcanzan el número de 480 pozos, perforaciones pequeñas. Entonces eso es en lo que concierne al casco principal. Resumo, se está eliminando el hell paint en mal estado, y la cubierta ha sido embolsada, digamos, por ponerlo así, con polietileno negro para que haya mayor calor y se acelere el proceso de desecación de adentro hacia afuera de la fibra de vidrio y del alma de madera que tiene en su interior. Los travesaños también ya empezaron a ser reparados. Recuerden que son estos dos que unen a los flotadores con el casco entre sí. En el primer caso, este que está cubierto con polietileno negro, ya se eliminó su tapa. Esta tapa era la que traía originalmente. Vean, hasta allá, ¿se alcanza a ver? Allá tenemos al fondo a Guillermo, al ingeniero Guillermo López Castillo. Y se está haciendo lo mismo, sin la tapa. Se cubrió ya con la bolsa de polietileno negro y estamos esperando a que se haga el proceso de secado de adentro hacia afuera. Este otro aún no se sigue este procedimiento, está todavía con su tapa puesta. Aquí se puede apreciar esta tapa como es, esta es lo que se va a quitar. Y luego queda ya la fibra de vidrio expuesta, que es lo que se busca. Otro avance muy importante es el que se refiere a la quilla. Recuerdan que había En cada pequeña quilla de los flotadores, una de ellas estaba severamente dañada y la otra estaba en buenas condiciones. Bueno, aquí tenemos, tal y como está en este momento, bajo las hábiles manos, corazón y cerebro de Memo López Castillo, qué es lo que está pasando con una de ellas. Aquí es donde va unido al flotador, la quilla propiamente dicha, y en este momento, cuando tan pronto seque esta parte, Memo la va a voltear, ¿no es así? La va a voltear. A efecto de que se empiece a hacer la reparación del otro lado. ¿Ya estará seca o todavía no, Memo? Ya. Pesa, ¿eh? Sí pesa, ¿cómo no? ¿Pesará que unos 50 kilos? Por ahí. Uh-huh. O más. Vean ustedes, ¿no? Esta parte ahorita ya se le eliminó el gel paint en mal estado, ¿no? Sí. Ahora va el empastado este con la... Ya con no la fórmula. Echó la adherente igual. Ya se le echó la adherente. Ya, eso te brilla. Ah, y viene ahora la fórmula secreta de Raúl Bengoa, ¿no es así? Sí. Bueno, pues de verdad hay mucho avance, Memo.
Ricardo y tú se lo están echando duro, ¿no? Pues ahí vamos. Bueno, pues seguiremos aquí al tanto del proceso de reconstrucción, que es